hemos llegado a la comunidad campesina de Santa Catalina para conocer un poco más sobre las bondades, costumbres y tradiciones de este hermoso pueblo. Así que acompáñanos a disfrutar de este hermoso reportaje. La comunidad campesina de Santa Catalina pertenece al distrito de Santa Cruz de Andamarca, provincia de Guaral y región Lima Provincias. Se encuentra a 2 horas de la provincia de Guaral y a una altitud de 3.260 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Este hermoso pueblo celebra su fiesta patronal el 25 de noviembre de cada año en honor a Santa Catalina. Otra festividad importante es la que se realiza en el mes de mayo en honor a la Ascensión del Señor. Los pobladores de este hermoso pueblo se dedican principalmente a la agricultura y ganadería. Y es muy común y muy placentero poder apreciar a los pobladores ordeñando vacas o haciendo los ricos e incomparables quesos. De ahí que es común disfrutar un rico desayuno para saborear, para degustar las patitas muy ricas con su quesito. También estas papas ricas y su queso podemos acompañar en el almuerzo a la rica y variada gastronomía de este bello pueblo. Santa Catalina, sin duda, cuenta con muchos recursos turísticos, de los cuales vamos a citar algunos de los más importantes. La hermosa imagen del Señor de la Ascensión, una imagen muy milagrosa, el mismo que tiene una altura de aproximadamente 18 metros. Se puede visualizar, se puede apreciar desde los pueblos vecinos. Este hermoso pueblo también cuenta con una extraordinaria y pintoresca plaza de armas. Y no puede pasar por desapercibido su imponente iglesia de estilo colonial, lugar donde propios y extraños van a renovar su fe. Pero sin duda, el más importante recurso turístico es los baños termales de Colpa, cuyas aguas de color verdoso, olor sulfúrico y sabor metálico contienen minerales como litio, azufre, carbonato, sulfato, nitrato, etc. Contiene también un valioso elemento digestivo en grandes proporciones de litio, que es un complemento del anhídrido sulfúrico. Es por ello los baños de Colpa ha sido calificado como uno de los mejores del mundo por sus bondades medicinales. Bien, nos encontramos en los baños de Colpa. Los baños termales de Colpa, muy reconocido a nivel de la provincia de Guaral, también a nivel nacional. Tiene muchas bondades. Así que en esta oportunidad vamos a conversar con un representante de la administración para que nos pueda brindar más información. Mi estimado, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y qué cargo ocupa? Mi nombre es Elvis Anaya Bravo. Cargo ahorita de administración de los baños termales de Colpa, Santa Catalina, Guaral, provincia Guaral, la Felipe Líneas. Los baños termales de Colpa pertenece a qué pueblo? Los baños termales de Colpa pertenece al pueblo Santa Catalina, distrito Santa Cruz de la Marta, provincia de Guaral, departamento Lima. Muy bien, entonces estos hermosos baños pertenecen al pueblo de Santa Catalina. La atención al público es de lunes a domingo, ¿en qué horario? ¿Cuál es el precio para entrar al servicio? La atención de los baños termales es de lunes a domingo, de las 6 de la mañana a 7 de la noche. Los precios para los baños termales es de 5 soles general la entrada.
Ahora el termales consiste es de un año, nomás se paga 5 soles, y los baños son muy medicinales, porque tiene 13 minerales. Efectivamente, siempre nos han comentado sobre las bondades que tienen las aguas termales de acá de Colpa. ¿Cuáles son las bondades, a ver, para que el público oyente pueda tener en cuenta y de esa manera también se pueden dar cita acá a estos hermosos baños termales de Colpa? La bondad de los baños termales es que tiene 13 minerales: cloro, azufre, litio, magnesio, hierro, hierro. Y es muy bueno para gastritis, úlceras, tomar el agua de los baños. Y también es para el asma, dolor de huesos, reumatismo, calambres. Y viene para gastritis bastante. Los pacientes salen sano caminando cuando ya vienen avanzados las enfermedades. O sea, teniendo en cuenta esas bondades, me imagino que en el transcurso de la semana o los fines de semana será bien concurrido así por los amigos de Huaral, de Lima y de otras partes del Perú. Los turistas que nos visitan actualmente vienen del extranjero, de Lima, Huaral, y a nivel nacional nos visitan y van conociendo poco a poco los baños termales y sus bondades termales. Muy bien, es importante conocer estas bondades. Hay mucha gente, muchas personas que desconoce. No es un baño termal cualquiera, es un baño muy especial, muy medicinal. Podría ser la invitación a todos los amigos que tengan la oportunidad de ver este reportaje para que concurran y visiten acá Colpa, también Santa Catalina. Invito a todo el público en general, ya sea el público turista del extranjero, nacional, que nos visite acá en los baños termales de Santa Catalina por sus bondades. Y también tenemos los platos típicos como la cachamanca, la trucha, la guatria, los platos típicos de esta zona. Sin olvidar otros productos, ¿no? Como el queso de Santa Catalina. Con choclo. Lo máximo. Lo máximo. Y también vemos que podemos adquirir también algunas hierbas silvestres, ¿no? La muña, el paico, el matico. Son muy buenos la bondad de él. O sea, visitar Colpa no solamente es disfrutar de los baños, sino también disfrutar de la rica gastronomía y de otras bondades que nos ofrece acá Santa Catalina. Sí, amigo. Muy bien, hemos tenido la oportunidad de conversar con el administrador. Los mejores éxitos, los mejores augurios, y sigan brindando un buen servicio y ojalá pues que siga creciendo, siga siendo reconocido, y tenemos esa fe que con una buena administración van a salir adelante. Gracias, señor. Bien, muchas gracias. Entonces hemos conversado acá con el administrador de los baños termales de Colpa y efectivamente podemos apreciar, por este lado tenemos a los baños individuales. También acá los baños termales cuentan con restaurante. Al fondo están las pozas. Ya hemos visitado. Tenemos por acá el restaurante. También tenemos hospedaje para poder disfrutar. Te invitamos a conocer el hermoso pueblo de Santa Catalina y disfrutar también de los baños termales de Colpa. Disfrutar de momentos agradables con abundante naturaleza y el aire puro que nos ayudarán a mejorar nuestra salud y relajarnos del estrés del día a día.
hemos llegado al final de este hermoso reportaje. Nos despedimos con la promesa de retornar en algún momento para seguir disfrutando de las bondades de este hermoso pueblo, para disfrutar de su aire puro, de su rica gastronomía y las bondades de sus aguas de los baños termales de Colima. Será hasta otra oportunidad.